especial de esta fiesta. Y ahora sí, porque es lo que estáis esperando, vamos a decir que suban a los que han hecho posible REC. Ahí los tenéis, son el director de Atletín. Para todo el equipo de firmas y bueno, un día de verdad especial para el equipo de firmas y para mí personalmente también. Agradecer también a los fans de esta red, hoy que ya estamos en la última película, el que nos hayáis apoyado en una película que se estrenó en el año 2006, aquella película pequeña de un presupuesto bajo, la hayáis convertido, porque habéis sido vosotros los fans, en una de las, bueno, la saga internacional de género española, la más internacional. Por lo tanto, en ese sentido, muchísimas gracias. Permitidme también, porque lo hago con mucho gusto, el agradecer a los compañeros de viaje que hicieron posible que se hiciera la película REC 4. Especialmente a Televisión Española y a Canal Plus, que además de participar en la película, pues también están apoyándonos en este estreno. También a TV3, y por otro lado, las instituciones públicas, el ICA y el ICEC, sin ellos tampoco sería muy difícil llevar adelante el cine, tal y como sabéis todos. Agradecer también a Ullidos, que también nos está apoyando en este estreno, a la Caixa, y por supuesto a los infectados de. Bueno, no sé si bien, pero somos infectados estos de Buenaventura. Por cierto, yo estuve allí el fin de semana y es un espectáculo verlos. Simplemente, no sé si me olvidaré una cosa, pero agradecer a todo el equipo, tanto artístico, creativo y técnico de la película. Mi falta de agradecimiento, esto de no llevar un papel en las manos, pues Bacardí también. Y ya para terminar, antes de pasar el micrófono a Jaume, os quiero pedir una cosa. Que recomendéis esta película. Y si os gusta, que la recomendéis mucho. Gracias. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber venido. Ni os imagináis lo feliz que me hace ver una sala así para ver la peli. La peli es, como ya hemos dicho, el capítulo final, ¿no? Y como capítulo final, nosotros lo que nos proponemos es hacer una fiesta de despedida. La película es una fiesta. Y las fiestas se va solo a una cosa, es pasárselo muy bien, ¿no? Entonces yo espero que esta noche os lo paséis muy bien y que tengáis esa predisposición que es a lo que se van las fiestas, ¿no? Decía también que REC empezó como un tren de una bruja que además ha ido cambiando. Es decir, un tren de la bruja que se ha ido convirtiendo en atracciones un poco distintas en cada una de las pelis. En esta hemos querido coger ese tren de la bruja ya modificado y acabar de ajustar unas piezas para convertirlo ya en un tren de la bruja montaña rusa y todo eso llevárnoslo al Aquapark. Así que espero que disfrutéis de la peli y bienvenidos a bordo. Muchísimas gracias. Y un placer ver a todos los compañeros y a Javier Botet, que es la niña Medeiros, que he echado mucho de menos. Y a nuestra niña David, que está en la
disfrutéis mucho. Hola, buenas noches, bienvenidos, público inteligente. Esta no es una de miedo, espero que lo paséis estupendamente. Yo es la primera rec que hago, la 4. Espero que resuciten los personajes, porque el señor Balagueró tiene los polvos del resucitador, y hagamos la 5, la 6 y la 7 hasta que no nos quede ni el pellejo de ello. Que lo paséis estupendamente y bienvenidos. Pues si nadie quiere decir algo más, a disfrutar de este tren de la bruja. Rec 4. Ha ha ha!